días, Manolo. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Me vas a enseñar hoy la receta o qué? A ti y a toda España. Además, yo se lo digo cómo se hace, pero hoy se lo voy a demostrar. Bueno, pues vamos a ver cómo... Pues ya hacía tiempo que andaba detrás de ti para que me lo hicieras. Sí. El agua está cociendo. Esto es lo más sencillo que hay, lo que pasa es que lo tienes que hacer con mucho cariño. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora cociendo las almendras para quitarle la piel. Ya. Una vez que está quitada la piel, se fríe. Que yo creí que esto lo comprabas ya tú... No. Esto tiene más trabajo de lo que algunos se creen. Bueno, la dejamos ahí 10 minutos, más o menos. Y ya se pelan casi solas. Bueno, Manolo, digo, a mí lo que me llama mucho atención es... ¿Esto quién lo empezó? ¿Tu padre? Esto lo empezó mi padre. Y son aprendías de Madrid. O sea, se llama almendra a la madrileña. Ah, almendra a la madrileña. Pero tu padre también de almendras saladas y garrapiñadas también. No. Garrapiñadas. Almendras nada más y marisco. Y marisco. Y después estuvo con la caseta de bebida haciendo ferias, los hermanos cariñosos. ¿Y él que era de San Fernando, no? No, es de Córdoba, de Baena. Ah, ¿cómo? ¿Que le dicen a los de San Fernando que son cañaillas? No, es porque vendía camarones, gambas, quillas y los cangrejos. Y la cañaillas, pues se quedó cañailla. Y de ahí, pues viene de vuestro... Tierra cañailla. ¿Y cuántos hijos tuvo? 13 nada más. 13. ¿Tú eres el mayor? No, hay una mayor que yo. Ah, hay una mayor. Y entonces de él aprendiste y... De él hemos aprendido todo. Todos estos oficios, ¿no? Y actualmente, ¿quién es el que hace esto de la...? Mi hermano Antonio y yo. Sois los dos únicos que quedáis, ¿eh? Y con esto te he visto yo, esto has recorrido toda España. Toda España has recorrido. Yo te he visto en Algeciras, un año. En Málaga, Estepona, Huelva... Ya por aquí cerquita y ya está. ¿Y disfrutas de la feria de Zafra? Sí, la feria de Zafra no trabaja. No trabaja. Bueno, pues estarán ya las... Sí, ya están para hacer. Bueno. Entonces ya están para pelarla. Entonces se coge y se echa aquí para que escurra. Ahí. Pero esto yo creí, fíjate tú, lo que es la ignorancia. Y ahora hay que enfriarla. Que yo he creído que esto las compraríais ya repeladas. No, es lo mismo. Y la, o sea, la cáscara también se la quitas tú. No, la cáscara no, yo no es que le quito la piel. Así empecé yo con la cáscara, partiéndola una en una bigornia. Es que yo me imagino los 13 hijos... Partiendo almendras, ¿no? Más de una vez habrá ocurrido, ¿no? Y ahora me las dan y no las quiero, ¿eh? Para partirlas. Digo, no. Tú, aparte de esto, has hecho muchas más cosas, ¿no? Has trabajado... Las antigüedades me encantan. Pero has trabajado de albañil también, ¿no? También, está con los albañiles, con Paco el Mantenido, que fue mi maestro. Y después con las antigüedades y restaurabas también, ¿no? Y en Dite también. He tirado 24 años. Entonces, ¿me vas a decir el secreto? Yo no, no se lo voy a... No, si lo vas a ver, el secreto. Es que no yo no se lo voy a decir a nadie. Que lo vas a ver. Todo tarda un ratito. Como yo pelato esta. Entonces ahora una por una vas vas apretando y va saliendo, ¿no? Exactamente. Esto sí lo sabes de mi mujer, pero después, y mis hijas también las pelas. Pero después, freírla, no. El horno ya está a 90 grados y se apaga. Se mete un ratito en el horno y se sacan. Como 4 o 5 minutos. Y ya están hechas. ¿Y entonces qué me has dicho? Que ahora que tienes un... Esto es en horno. Ah, esto se fría ahora. Se frita. Y yo las meto, eso no lo hace nadie. Las meto como 3 o 4 minutos en el horno, pero con el horno ya apagado, que tenga nada más que esté caliente el horno. Sí. El horno ahora mismo está a 90 grados, pues ya está caliente el horno, suficiente.
Y veo que tienes esto decorado de feria, ¿no? Hombre, es que estamos de feria ya. Todo de farolillo. Pero esto todos los años, ¿eh? Hasta la pandemia lo hice así. Y aquí, pues, lo pasáis bien. Aquí, lo mismo que tuviéramos en la feria, ¿verdad? Lo que pasa es que no vemos los cacharritos y cosas de esas. Tú, o sea, la feria tú es continua. O sea, tú te vas a dar una vuelta por ahí con tus trajes de corto, se llama, ¿no? Sí. Y luego llegas a casa y sigues en el mismo ambiente. Yo en el mismo ambiente siempre, ¿eh? Pero me da igual que sea feria o no sea feria. Le pone sevillana y ya estoy en la feria. Pues nada, pues eso es lo que hay que hacer, disfrutar. Ya hemos sufrido. Y luego tú también tocas guitarra y cosas de esas, ¿no? Cantas. La guitarra no, la castañuela y bailar, sí. Las castañuelas no tengo ninguna distinción. ¿Cuánto me dijiste que cuántos trajes tenías? 6 trajes, uno para cada día. Y mañana es el primer día que te lo pones, ¿no? Mañana es el primer día, por la mañana tempranito. Para la inauguración. Pues ya hasta por la tarde no vengo por la mujer, pues me voy todo hasta arriba. Así que quedo de feria hasta la coronilla. Pues... Pero la feria una vez al año hay que disfrutarla. ¿No sabes por qué los cocineros se visten de negro? ¿Que por qué los cocineros se visten de negro? Sí. ¿A qué no lo sabes? Pues no tengo ni idea. ¿A qué no se noten las manchas? Donde va el blanco no ve nada. Por eso siempre, tú siempre has ido de blanco siempre, y con siempre. Tu... Que te mancha, te cambias otra vez y ya está. Entonces por eso te decía que... Eso que... Yo digo, yo no le digo a nadie el secreto. No, yo te lo voy a enseñar. Porque yo estoy harto de decirlo a la gente, pero hay que cogerle el punto. Que sí, la fríe mejor o peor. Pero el punto hay que cogérselo el suyo. Y yo siempre le cojo el mismo punto, la misma sal. Y entonces, tiene... para que lo veas cómo se hace, vamos, que yo no me engaño. Que tiene algo especial. Por ponerle mucha atención y cariño, sobre todo. Pues yo me acuerdo de eso, de tu padre cuando vendía los cangrejos ahí en la esquina de la calle Sevilla. Sí. Costaba arriba. Una peseta o dos pesetas cada... ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está? Sí. La peseta, los vendía, los cangrejos. Y yo siempre, por eso te he dicho antes, que era de San Fernando, y no, es de Baena. De Baena, de claro. Córdoba. Es que a los de San Fernando, por lo visto, le dicen cañaillas, ¿no? Y mucha gente me pregunta que es gaitano. Soy gaitano, soy payo. Ahora me gusta mucho la gaitana. Flamenco, me encanta. Sí, pero tu cara y eso no... Pero el pelo, la vestimenta... Coño, pero alguno le he tenido que enseñar carnet, ¿eh? Entonces este paso ya se ha terminado. Este paso se ha terminado. El repelado se llama, ¿no? El repelado. Y ahora vamos a freír con aceite de oliva. Que cubra siempre las almendras, que las cubra el aceite. ¿Que cubra el aceite, dice? Sí, que cubra las almendras el aceite. Ah. Y el aceite tiene que estar cociendo. Siempre con aceite de oliva. Nos ha dicho que tiene que... Hay que cocer. Sí. Que tiene que estar el aceite... Cociendo. Ya. Casi cociendo. Ahora ya que tienes el aceite caliente... Ahora ya freírla. El aceite tiene que estar bien caliente. O sea que esto como igual que cuando freímos patatas, ¿no? Exactamente. No igualamos las patatas porque ahora no puede dejar de darle vuelta. Entonces ahora que tienes que estar continuamente. Ahora continuamente. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo? Esto 15 minutos, 10-15 minutos. Según se vea, porque todas las almendras no son iguales. Hay muchas clases de almendras y una tarda más, otra tarda menos. ¿Y cuál es la mejor para esto? Hay una que le dicen marcona o algo de eso. La marcona, la 13-14, la largueta y la comuna.
Total, que 15 minutitos sí, ahí dando la vuelta. Sí. Bueno, pues ahora cuando pasen los 15 minutos, vemos... Más o menos, eso se va viendo por el color. Entonces, ¿qué pasa? Ya han pasado... Ahora mismo están fritas. Bueno, ahora hacemos lo siguiente. Ya están fritas, ¿eh? Ahora se mete en el horno. Ah, entonces ahora tienes que meter en el horno. Aquí, la leche. Ahí. Se dan como 5 o 10 minutos. O sea que 15 minutos has estado friendo y sí. Ahora el horno. No, ahora el horno unos 5 minutos. Mientras menos se quede, mejor. O si no, se quema. Y eso hace que después la sal se agarre. Pero ya le has echado sal. No, se le echa ahora cuando salga. O sea, que esos son los truquillos de para que estén tan buenas, entonces. El truco del almendruco, que eso no lo hace nadie. Pero que eso es lo que hace que estén tan buenas, ¿no? Hombre, que no se le vaya la sal. Pero tiene que estar muy pendiente, que si no te se va. Y he estado aquí ahí viendo la que tienes un... ¿Cómo se llama? Es una banasta. La banasta es... Canasta. Bueno, ya yo le digo. He visto que tienes los... Esto, los cucuruchos esos que hacía ahí de papel blanco, ¿no? Eso, cuando yo era chico, decíamos que teníamos... Hablábamos mucho de eso, decíamos que lo hacíais para que cupieran menos. ¿Eso era verdad o no? Pero el cartucho lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer más gordo, más estrecho. Dije, pero lo veías muy largo y pensaba que tal, pero toda la parte de abajo no... no como se atraviese una, me pasó un caso en la Feria Primavera, ahora que me has dicho eso. Estoy vendiendo cuando montaron la primera Feria Primavera, y Antonio de la Fea tenía una caseta y yo, claro, pues yo iba dando vueltas, pum, 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 pum. Total que llega una mujer y le dice a Antonio, ¿y este muchacho de las almendras dónde está? Dice, pues ¿y eso qué le pasa a usted? Dice, que me ha echado 4 almendras. Dice, pero este hombre lo que vende es el papel, que es bueno, las almendras las regala. aquello fue un golpe que no veas. Entonces ya ha pasado, ¿cuánto me has dicho? 5 minutos. 5 minutos. Y ya lo sacas del horno. Sí. Si no hay que más. Hombre, el color que coge. Y ahora rápidamente, con la sal también hay que tener mucho cuidado. Y enseguida le has echado la sal, ¿no? La sal, exactamente. Porque si no se la echa enseguida, la deja que se enfríe, no se agarra. O sea que mucha gente te pregunta que... Sí, el color es precioso, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Un color dorado. Hay que hacerla con cariño. Y entonces, esto lo aprendiste y... De mi padre. De tu padre, de que venía de Madrid, me has dicho, pero no... Lo aprendió en Madrid. Lo aprendió en Madrid y no lo tenéis patentado, ¿no? No. Pues esto sería bueno tener, son almendras saladas, se llaman, ¿no? Sí. Tostada a la madrileña. El cañailla. Que tenía que ser tostada la extremeña. La marca de fábrica, el Cañailla, ¿no? Pues nada, pues... Espero que... Haberlo aprendido, lo voy a intentar. Pruébala. Calentito está mejor que frío. Pues ya se pueden probar. Que se me voy a quemar. No te quemas. Tú te comes un saco. Pues verdad. Y ahora vamos a comer una copita de fino. Es verdad que calentitas están mejor que frías, ¿no? Ahora te pegaré un palito. Además que esto es un vicio, ¿eh? Esto no tienes que pelarle con la pipa, es mejor. ¿Y ha subido mucho la almendra con...? Pues ha subido, sí. Mucho no, pero ha subido. Vamos, tiene que subir porque... La van a subir porque la están llevando para afuera. Pero no porque haya poca almendra, hay mucha. Pero si aquí hay muchos almendros que no va, nadie los coge, ¿no? Y he mandado almendras para cogerla y no. ¿Tú no quieres? No estoy para coger yo almendras ya.
la que tienen liada los pájaros. Bueno, pues. ¿Te ha gustado? Y después mira. ¿Eh? Lo he empotrado. No tengo de terreno. Pues salen, aquí tienes antigüedades también. Aquí tengo más de 400 metros. Bueno, Manolo, y ya que has terminado la faena... Pues ahora vamos a ir a mi caseta a tomar una cosita. Ah, yo te iba a decir, vamos a tomarnos algo por ahí. Pero no, no, tira para adelante. Bueno, pues tienes esto aquí bien preparado, ¿eh? Ahora vamos a más con unas tapitas, ¿no? ¿Te gusta el vino fino? ¿O quieres una cervecita? Mejor será la cervecilla, ¿no? Pues esto está dentro de una caseta de feria, es lo mismo todo, ¿eh? Igual, aquí como si tuviera la feria. Aquí tienes la música de feria, esto bien preparadito. Madre mía, qué bien te lo montas, Manolo. No te lo montes bien, que verás. A mí es que me gusta todo esto. ¿Qué me dijiste? ¿Toca las castañuelas? Sí, entonces me la habré puesto. ¿No puedes hacer una demostración? Cuidado. ¿Puedes hacer alguna demostración con las castañuelas o no? Que de vuelta así. Dos cucharas. ¿Con cucharas también? Sí, pero no, con las Ten cuidado con eso. Concéntrate en lo que estás haciendo. Pero no cortes más, que yo... Se me van a quitar las ganas de comer. Bueno, pues comes aquí. Bueno, y antes ahí, hablando de todos los oficios que habías tenido, también a... Castañas también asabas, ¿no? Yo he asado castañas una vez. ¿Una vez nada más? Una vez. El que asa las castañas, mi hermano. Antonio. ¿Y entonces dónde, qué me ibas a decir? ¿Que has estado en otro sitio? También he estado... Yo inauguré los Rosales. Lo que era la Argentina, cafetería La Argentina. Sí, sí. Allí estuve de barma. Estuve con Remuerdo también, el bar, el camarero. Estuve en La Lonja también, cuando llevaba Melo. O sea que... No has estado parado nunca. Nunca. El que está parado porque quiere. Dice, el ratón que sabe un agujero solo está en talla. Hoy he escapado bien, ¿eh? Pues venía a Presero de las Almendras. Ya está empezada la feria. Hemos empezado tempranito. ¿Me? Mira cómo nos viene. Iba a decir, todo esto que tienes aquí de decorado, todo esto lo haces tú también. Cuando estuvimos encerrados la pandemia. O sea que entonces le pegas al pincel también. Joder, pues entonces haces de todo. Porque es que no, yo... menos de una cosa. Bueno, ya me lo imagino. Es que está ahí la Virgen esa y... Estoy pasando por el arco cubo. O sea que entonces tú te has dedicado también a la pintura. Ya estaba... Cuando fue a la escuela de partido aquí, a mí no han hecho una tan grande. Sí, ahí iba yo con 6, 7 años, estaba pintando. No, yo pensé que esto, pues, te lo habría pintado alguien, porque es que hay cosas muy bonitas. Es de los instrumentos que tú, que me has dicho que tocas, ¿me puedes tocar algo de las castañuelas o algo? Las de castañuelas no, porque no las tengo hechas todavía. Ah, que pero después de, sí las hago yo. Con 4 tablas, no hay más. Y la caña también te la toco. ¿La caña también? ¿Tienes por ahí alguna caña para ir? Tiene que haber alguna por ahí.
Ahí hay uno para. Ah, y la pandereta también la toco muy bien. Pues. Así es que según lo veas. Es para que toques algo, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a celebrarlo. Y está lloviendo en la feria, farolillo sin colores. Farolillo sin colores, está lloviendo en la feria. Los toros son de crepón, agua de culo no cae. Por seis reales, por seis reales. Y un beso de tu boca, pa' mí me vale. Muy bien, muy bien. Estupendo. Y la pandereta, dices, también. La pandereta son para los villas. Ah, pues ahora que dices tú eso de la pandereta. ¿Qué recuerdos me trae a mí eso? Me acuerdo cuando iba ahí, el día de Nochebuena, todos los hermanos, tu padre y tu madre, todos chiquininos, uno detrás de otro. Eso es que era algo típico de Zafra, ¿eh? El año que no veías eso, parece que no había Navidad. Pues este año tengo que salir porque me han dicho Cañaca, hace muchos años que no sale. Digo, bueno, este año vamos a salir. Vas a salir. Y con tu capa. La capa y el tambor. Tu capa, tu sombrero. Es que, bueno, es que eres un personaje de Zafra que... Sí, soy un personaje, pero mira lo que me han dicho. Dice, te vamos a hacer una calle a tu nombre. Y te vamos a hacer un monumento. Digo, pero hacérmelo en vida, después me muera yo, que no vea nada. Claro, es que eso es lo malo, que... Mucho aquí y no hace nada. Pero bueno. Después, cuando te mueras, te ponen los jalones que más tienen. Bueno, esperemos que no ocurra eso. Pero tiene que llegar la hora. Y no se queda ni en el fútbol. Ya, pero... Claro, si supiéramos... Si lo supiéramos cuándo es, pues... Procuraríamos hacérselo a todo el mundo antes. Pero como no lo sabemos... Lo bonito es hacer las cosas sin decirlas. Tú también tienes una frase típica cuando llegas a los sitios a vender las almendras, ¿no? Hoy hay oferta, que compre no le cobro cuatro. Y el que no tenga dinero, que me lo pide a mí. El dinero es para gastarlo y el que sobre para comer. Ole, siempre con alegría. Y la gente, bueno, se pone siempre. Adiós, caña, con alegría. Y otra cosa que veo yo también es que lleva esto, yo no sé cómo se lleva así. Sí, igual una bandeja de cordero, y bueno, como si fuera la bandeja. Y sirve por delante. Y le das a la gente siempre a probar. Pero yo digo eso, el que digo... quiera comprar, que compre, y el que compre. En total, ¿tú has calculado cuántos paquetitos de esto, por ejemplo, das en prueba? O sea, no, que en prueba... En prueba das tanto como vende. La cantidad. La cantidad, tanto da como vende. Es que como no la prueben... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero la compra prueba... cuatro, la prueba y ya está. Igual como, vamos a ponerle una ballesta a un pájaro, va a picar y cae. Pero claro, yo digo, pero con la cantidad de que regala. Dice el refrán, dice, el que regala bien vende, si el que lo recoge lo entiende. Sí, sí. ¿No has escuchado ese refrán? Sí. Pues nada, son los trucos de la vida. Y con alegría. Tú siempre has sido feliz, ¿no? Yo sí, gracias a Dios sí. Con mis hijas, mi mujer, mi nieto, mi yerno. Y toda familia. Gracias a Dios. Pues eso es buenísimo. Que siga así muchos años. Con todos mis hermanos, gracias a Dios. Mi hermano Antonio también hace muy bien las almendras. Bueno, Manolo, pues he pasado un rato muy bueno aquí contigo. Pues tenemos que echar otro. He aprendido la receta de la almendra. Tú, y espero que hayan aprendido los que vean... Yo no se lo voy a decir a nadie. Pero... No, si lo van a ver. Lo van a ver. Así que nada, pues muchas gracias por haberme atendido también. Gracias, no, aquí tienes tu casa para lo que te lo ofrezca. Brindamos con nuestra copa. Tiene que venir más a menudo y tomar más copitas, porque si no, en un momento me deja solo. No te deja, ¿no? Así estás tú más a gusto. Más a gusto. Pues nada, pues... Mucho gusto en haber estado aquí contigo y me marcho. Hasta otro día. A ver por dónde sale. Sí, ya tiro yo por ahí.